TV-d libelulate Babel temporata 2021 episood Jo Piloto 14. agostonte 2021. Los Babel on este petiatriate nounis sein ubicatos sobre los verdaderos que alguna vez albergaron a jovenes problemáticos que antes habían albergato peleas de perros ilegales semanales, antes de eso, el único hospital psiquiátrico de 150 camas del contato. Poco después de la guerra de Vietnam, sus residentes querían llenar ese enorme cráter con algo. La basura era una respuesta razonable y racional en ese momento. Pasaron los tiempos antes de que pasara medio ciclo. Como era de esperar, esa parcela se consideraba una propiedad deteriorada. Durante años, el contrato gastó mucho dinero y una interminable mano de obra laboriosa para combatir, para defenderse de las apariencias arruinadas, pero solo logró frustraciones. Los políticos durante años hicieron promesas de abordar ese problema como puntos focales centrales durante las campañas, pero una vez elegidos, ningún político volvió a revisar ese tema. Los funcionarios del contrato ofrecieron ese paquete de plagas de forma gratuita a cambio de la continuidad de los embellecimientos del área. Ninguno interesado. En el año en que el presidente Reagan ganó la reelección, grupos de inversionistas y empresas de construcción se aventuraron y construyeron papelones médicos infantiles multifuncionales y de varios niveles. Después de numerosos retrasos y contratiempos, se abrió y prosperaron los negocios en las minas pediátricas. Dentro de su centro, la mayoría de las ubicaciones, se encuentran las clínicas de psiquiatría y psicología pediátrica. Las clínicas estructuradas en un patrón cíclico. Tita, una nina de ojos anostetes morena clara, cabello largo y negro, ojos castanos, nariz cursi y con rasgos faciales muy atractivos, se puso de pie a casi 4 pies. Su cita con la DRA. María Hernández se retrasó 30 minutos. La recepcionista entretuvo a uno de los pacientes jóvenes de la clínica. Viernes al mediodía. Afuera, las condiciones meteorológicas nos incitaron a los futuros estudiantes de octavo grado a desalojar el interior de inmediato. Sol con 85 grados acompañado de suaves brisas de cefir. Cielos despejados y ultraazules con escasas nubes blancas e hinchadas esparcidas por todo el cosmos y el espacio parece más alto de lo habitual. El niño huérfano Tatli se sentó a mi derecha. Tatli, un indio nativo y latinos con largo cabello negro entretenido, pómulos altos, delgado y erguido a 5'3 y vestido con una camiseta vieja, panator corto y chanclas, leyó el catálogo de la escuela. Durante unos 15 minutos, no había hizo algún sonido. Murmuró periódicamente. Baron Duke, un niño blanco millonario con cabello rubio más corto y ojos más azules, delgado y erguido a 5'4, se sentó a mi izquierda y lo leyó también. Tampoco había hablado mucho. Nunca buenas noticias cuando ambos no hicieron ningún comentario. Nos conocemos desde el apogeo del pre-kindergarten, podíamos leer los lenguajes corporales de los demás. Tatli murmuró, Caleb. Barón dio algo en voz baja. La recepcionista hizo algo gracioso y se rió de buena gana. Tita la miró distraitamente. Otros pacientes jóvenes también la miraban distraitamente. Animadora hizo una pausa, analizó a su audiencia. Primero analizó la silenciosa reacción de Tita, a continuación estudió los comentarios no expresados de otros pacientes. Nos miró fugazmente. La mayo con los ojos muy abiertos y los labios sellados. Miró a Tatli y Barón. Ninguno de los dos le prestó atención. Se puso de pie y luego se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y luego talló audiencia dura. Elda. Hernández buscó a Tita.
una recepcionista accompagnò a mi hermana menor a su sida. El sabato antes de que comenzaran oficialmente las clases, un grupo de nosotros nos unimos en el Enchanted Bottle Park, entrada gratuita para estudiantes hasta el último año de secundaria. En las main entrances, hicimos cola junto con otros estudiantes de otras escuelas dentro del distrito. Muchos estudiantes y acompañantes llenaron sus amplios espacios de estacionamiento. Los autobuses escolares, camionetas alquiladas y otros tipos de vehículos también llenaron sus espacios de estacionamiento. Cada vez más estudiantes y acompañantes hacían cola en todas sus entradas. Otros autobuses, automóviles familiares, camionetas y autobuses alquilados llenaron todos los espacios disponibles y se derramaron sobre áreas verdes y pasillos. Muhas bicicletas y patinetas se consolidaron en algunas áreas más cercanas a las puertas de entrada. Parón acompañaba en limusina y mayordomos. Tatli y yo fuimos en bicicleta. Nos encontramos en la retaguardia de la masa de gente. Nos saludamos con culbes de punos y luego hicimos cola detrás de los demás. Nuestros otros compañeros de clase estaban entre otra masa de asistentes al parque. Las condiciones meteorológicas más cercanas a las correctas, pero se acercan a un territorio factible. A las 8 de la mañana, la temperatura alcanzó los 70 grados con una corriente de aire moderada. Nubes matutinas esparcidas por la atmósfera. Aparecieron rayos solares en el hemisferio oriental. En esa parte en particular se iluminó con colores de naranja claro, parece como si se erigiera una fogata. Movimientos de locura y ruidos de partipisantes más animados vinieron de todas las direcciones. Los más jóvenes exhibieron vitalidad. Los mayores mostraron serenidad. Los acompañantes demostraron capacidades multitarea. Los empleados de parque ayudaron y brindaron orientación. Todos, de todas las direcciones, contribuyeron al pandemonio de movimientos y ruidos dentro del parque acuático encantado. Mis padres llevaron a Tida y a mi hermano mayor Seth, un estudiante de último año de secundaria, y a mi hermana mayor Siakim, estudiante de segundo año, a ver a nuestros abuelos. Opté por no ir por varias razones. Todos los enigmas morales de mis abuelos evolucionaron alrededor de Tida y de mí. Afirmaron que trataba a mi hermana menor como si fuera mi hija, afirmaron que Tida necesitaba amor duro y no sin beisa. Mis padres estuvieron de acuerdo. Seti y Siakim eran como tines en demás que se alineaban únicamente con sus estados de ánimo. Algún día apoyaron la ideología de nuestros abuelos y algún día no podrían haber estado más en desacuerdo conmigo. Tatli no se dio cuenta. No entendía las interrelaciones entre hermanos. No entendía ni le importaba aprender sobre eso. Cada tercera luna azul y ni un segundo antes preguntaba por qué Tida no reía ni lloraba ni mostraba ninguna otra emoción. Tatli la lamo una muñeca campoyana. Desitti no responderá a su pregunta. Parón sugirió ayudantes personales para Tida. Estaba atrapado entre dos extremos y ambos ofrecieron aitias alineadas con sus percepciones de la vida. Tatli nació en la pobreza y sin antecedentes familiares. Parón nació en la riqueza y con fuertes lazos familiares. Tatli conclayó que la falta de emoción de Tida se debía a la falta de apoyo emocional de los padres. Parón conclayó que el dinero resolvió todos los problemas. Los ayudantes personales, los mayordomos y las empleadas domésticas requerían riqueza. Desde su nacimiento, Parón estuvo rodeado de asistentes personales, mayordomos y...